Gracias por su sintonía. Más información. Hasta el 31 de enero estarán abiertas las inscripciones para el bachillerato acelerado, modalidad online, que la Secretaría de Educación del municipio de Quito brinda de manera gratuita a la ciudadanía. Para don Pablo Montenegro, el sueño de cumplir sus estudios secundarios siempre estuvo presente en su vida. La motivación y respaldo que sus hijas y esposa le han dado hicieron que a sus 60 años retome los estudios secundarios, gracias al proyecto de educación a distancia virtual intensiva que el municipio de Quito ofrece. Empezamos esto en el año 2021, empezando desde octavo, y que hoy ya, bueno, estamos ya en tercero de bachillerato. Mi esposa, mi hija me dijeron, tú puedes. Pues fui y dejé, y se hizo tan fácil esto, y ha sido muy bonito. Venciendo mitos y miedos de que no iba a ponerse al día con sus estudios, don Pablo inició y retomó su proceso educativo. Señala que con un poco de dificultad al principio, el apoyo de sus profesores y tutores poco a poco le hicieron familiarizarse con la plataforma de estudios. Las instituciones municipales, con sus docentes, en sus preparaciones, nos han sabido guiarnos bien, explicarnos, y creo que hoy, si estoy ya cerca de terminar, entonces se ven las buenas respuestas de que uno ha aprendido. Destaca que la modalidad online o virtual fue otra de las características que le motivó para obtener su bachillerato. La flexibilidad que el proyecto brinda le permitió llevar de la mano su trabajo y la preparación académica. Yo soy un comerciante independiente, pero me ha alcanzado el tiempo, y yo creo que para seguir esto siempre uno tiene que saberse organizar. No debe haber pretextos para después. La Secretaría de Educación del municipio lleva adelante este proyecto desde hace varios años, y por este mes de enero los ciudadanos interesados podrán inscribirse para culminar sus estudios desde octavo año de básica hasta tercero de bachillerato. Hoy por hoy no todo el mundo puede acercarse a una unidad educativa, y por eso tenemos una modalidad que se puede hacer de forma telemática, es decir, de forma virtual, donde tienen una plataforma que está abierta 24 horas, es decir, que ellos pueden acoplar sus horarios laborales. Las inscripciones las pueden realizar de manera gratuita en las oficinas de la Unidad de Educación Virtual, ubicada entre las calles Venezuela y Mejía, en el centro de Quito. Es indispensable que los estudiantes acudan personalmente para realizar una guía inductiva. Los requisitos son muy simples: necesitamos una copia de la cédula, necesitamos una planilla de servicios, necesitamos los pases de primaria, y necesitamos los pases de promoción de los años de bachillerato que hayan cursado. Para este año están habilitados 150 cupos para los estudiantes de los niveles octavo, noveno y décimo de básica, y 150 cupos para el programa de bachillerato. Además, las autoridades enfatizaron que de no tener acceso a internet o a una computadora, se puede designar a los estudiantes de espacios adecuados en las casas Somos, cercanas a sus domicilios. Informó Mauricio.